Es para que veamos que en la Biblia no hay nada irrelevante. Eso es muy interesante de analizar y de pensar. No hay una sola palabra de más en la Biblia. No hay una sola frase, enseñanza, ni una coma, una tilde que esté de más. Entonces lo bonito de saber es que cada cosa que a veces uno no ve por qué está narrada o por qué está ahí, para qué me sirve, pero si uno se esfuerza, pide ayuda al Espíritu Santo o lee buenos libros, etcétera, descubre que todo tiene un misterio y una razón de ser. Entonces aquí pongo un pequeñito ejemplo para que veamos que todo tiene sentido y nos enseña algo. Cuando María Magdalena avisa a los apóstoles que resucitó el Señor, ellos salen corriendo, Juan llega primero, pero no entra. Pedro llega un poquito después y él sí entra. Y lo que dice es que cuando entra ve el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces, el sudario es el que cubre el rostro de Jesús y los lienzos es la sábana santa. Ustedes saben que la sábana santa es la que está en Turín, en Italia, y el sudario que cubrió la cabeza es el que está en Oviedo, en España, en la Catedral de Oviedo. Entonces, la sábana santa es donde se envolvió a Jesús al momento de morir. Entonces, ¿qué es el sudario? El sudario se utilizaba por respeto al difunto que murió en la cruz, porque cuando se baja, bueno, esto lo explica Jorge Manuel Rodríguez Almenar, fundador del Centro Español de Sindonología, una eminencia en todos estos temas, una eminencia en el Santo Cáliz, en el Santo Sudario y en la Sábana Santa. Y él explica en sus conferencias, que son muy buenas, el muerto en crucifixión, cuando lo bajas de la cruz, pues salen fluidos por la nariz, por la boca. Entonces, por respeto al difunto, se le coloca este paño que se amarra aquí atrás mientras se le traslada hacia el sepulcro. Pero ese se le quita, cuando está allá en el sepulcro de Jesús, se le quita, se limpia, se perfuma y se envuelve en la sábana santa. O sea, que el momento de estar muerto Jesús, él está envuelto por la sábana santa, no tiene ya el sudario que se le quita al llegar al sepulcro. Ese es el santo sudario. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice que está plegado aparte? Entonces digo, ¿para qué dice que está plegado y aparte? Pues para nosotros los católicos posiblemente no es relevante, pero si uno se aproxima más a la cultura judía, se da cuenta que en la cena hay un diálogo gestual implícito, pero conocido por los comensales. Por ejemplo, si el padre de la familia termina de comer, se limpia la boca con la servilleta y la pone ahí arrugada, se para, entonces ese mensaje es interpretado por la esposa y por los hijos de que ya terminó la cena y se pueden parar, y la servidumbre se asoma y dice, ya podemos salir a recoger la mesa. Si en cambio él dobla la servilleta, lo que está diciendo es que la cena no ha terminado, es decir, volveré. Él no tiene que decirlo, es un lenguaje gestual. O sea, si él la dobla y se para, tal vez va al baño o va al patio a revisar el WhatsApp, pero no se paran ni la mujer ni los hijos, ni sale la servidumbre a recoger la mesa porque la cena no ha terminado. O sea, lo que está diciendo es, no ha terminado la cosa, volveré. Veamos un poco más a fondo la cena de Pascua judía, porque analizando la cena de Pascua judía, que es mucho más que una cena, es una liturgia pascual, comprendemos mejor nuestra liturgia pascual católica y nuestra Santa Misa, porque repito, lo dijo desde la mañana, desde temprano, la Santa Misa nuestra tiene su raíz en la cultura judía y en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacen ellos? En el Seder de Pesaj, que es como se le llama a la cena de Pascua judía, ellos brindan con cuatro cálices, con cuatro copas, y esto es muy importante entenderlo para entender lo que hizo Jesús en la última cena, cómo instituye la Eucaristía y entender su oración en Getsemaní. Si no conocemos lo de los cuatro cálices, no entendemos lo que pasó ahí, lo que Jesús hizo, porque Jesús es un judío que está celebrando el Jueves Santo una cena de Pascua judía con sus apóstoles, que son judíos. Están haciendo según sus costumbres, según su tradición y según lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué brindan con cuatro copas? Son dos al comenzar la cena y dos al terminar la cena. Dos al principio, dos al final. Son cuatro porque ellos conmemoran la primera Pascua. El primer rescate fue el del Éxodo a través de Moisés. Dios les da una promesa al pueblo de rescatarlos de los egipcios. Y esa promesa tiene cuatro verbos. Os sacaré debajo de la carga de los egipcios.
os libertaré de su esclavitud, os salvaré con brazo extendido y os tomaré por pueblo mío. Entonces, como son cuatro verbos y Dios cumple la promesa de libertarlos a través de Moisés, entonces ellos brindan con cuatro copas. Se llaman Bejotzeti, al hacer la bendición inicial Kiddush, asociada al primer verbo, os sacaré. Begalti, cuando leen el relato sobre la liberación del Éxodo, esa está asociada al segundo verbo, os libertaré. Behitzalti es la copa de acción de gracias. Esta es cuando se termina la comida, asociado al tercer verbo, os salvaré. Y la cuarta y última copa, Belakhti, es la copa de la consumación que se toma después de leer, de cantar, porque ellos lo hacen cantado, los salmos de alabanza, que son del 103 al 118. Es muy interesante porque uno se pone a ver en detalle cómo funciona esa cena de Pascua judía. Es más que una cena, es una liturgia pascual. Uno ve que es lo mismo que hacemos nosotros en la vigilia pascual, el sábado en la noche, esperando la resurrección. Si ustedes han vivido la vigilia pascual cuando tiene el librito, que uno va leyendo los relatos del Éxodo, cantando los salmos y tal y cual. Si usted va a una cena de Pascua judía que tiene su librito y ustedes comparan el librito de la cena de la liturgia pascual judía con el de nuestra vigilia pascual del sábado santo, uno va diciendo, caramba, es lo mismo. ¿Entienden? Porque esto no es una cena, es una liturgia pascual. ¿Y qué hace esta liturgia pascual judía? Sienta las bases de la liturgia pascual católica. Es así. Entonces, miren qué cosas interesantes. Como Jesús es judío, lleva a cabo una cena de Pascua judía en la última cena. ¿Es importante la última cena? Claro. Instituye la Eucaristía, crea el sacerdocio, nombra a los primeros obispos. Miren el tamaño de importancia de la última cena. Pero se hace toda ella en un contexto de la cultura judía. Entonces, veamos cuándo Jesús instituye la Eucaristía. Con la tercera copa. La tercera copa, Behitzalti, es la copa de la acción de gracias. Y si ustedes analizan la palabra Eucaristía, etimológicamente, que viene del griego, significa exactamente acción de gracias. Por eso es que la Eucaristía tenía que instituirse con la tercera copa. De hecho, dicen los evangelios, al acabar la cena, al terminar de cenar, porque esta es la que se toma justo cuando terminas de comer la comida sólida, la comida, lo que es la comida como tal, la cena como tal. Ahí es que se instituye la Eucaristía con la tercera copa. Después de instituir la Eucaristía, ellos cantan los salmos de alabanza. Lo dicen dos de los evangelios, cantan los salmos de alabanza, que son ellos lo llaman los himnos de Halel. ¿Cuál es el último de los salmos de alabanza? Que también lo cantamos nosotros o lo rezamos en la vigilia pascual. El último, el 118, es aquel que dice: la piedra rechazada por los constructores ha venido a ser la piedra angular. Los judíos lo llaman el canto de la piedra rechazada. Es un salmo que además es profético. ¿Los salmos son proféticos? Sí, son proféticos. De hecho, dice Jesús, en una cita del Evangelio, sé que se la saben, pero se la recuerdo, dice Jesús: es necesario que en mí se cumpliera todo lo que estaba en la ley, profetas y salmos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que los salmos también son proféticos y los salmos también lo anunciaban a él. Entonces, este salmo es profético. Lo gracioso, lo curioso es que ellos cantaban en su cena de Pascua y siguen cantando el último, el canto de la piedra rechazada, sin entender lo que están diciendo. Era una profecía. ¿Y cuándo se cumple? En ese momento. ¿Se dan cuenta? O sea, la profecía que decía que la piedra angular iba a ser rechazada. ¿Por quién iba a ser rechazada? Por los constructores. ¿Y quiénes son los constructores? El Sanedrín, es decir, la cúpula religiosa judía. Rechazan a la piedra principal, pero Dios la convierte, Dios Padre la pone como piedra angular. Ah, o sea, me rechazan a mi hijo, pues yo lo constituyo la piedra base, con la que comienza y con la que termina el edificio, la más importante. Entonces, eso era una profecía que ellos, esto estaba ahí desde que la escribió el profeta David, es decir, siglos antes, y lo han cantado en toda su cena de Pascua sin saber que anunciaba una profecía que se cumple en ese momento. ¿En qué momento? En el momento de la pasión de Cristo, en el momento de que lo matan en el Calvario, que es al día siguiente, es el momento en el cual se cumple que la piedra
es rechazada. Interesante, o sea, es un salmo profético que se cumple en ese momento. ¿Por qué es tan hermoso esto? Porque cuando uno ve la cantidad de profecías que habían sobre el Mesías, en el Antiguo Testamento, salmos, profetas y en la ley, se da cuenta que se van cumpliendo todas en Cristo, en Él mismo. ¿Ustedes recuerdan cuando Él en Cafarnaúm le traen el libro de Isaías, todas las miradas puestas en Él? Él abre el libro de Isaías y comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha nombrado, me ha enviado a enviar, a anunciar, perdón, a los cojos que caminarán, a los ciegos la vista, el año de gracia, tal y cual. Y cierra el libro de Isaías, el rollo, y dice: hoy se acaba de cumplir esta profecía. Oh, se está declarando Mesías indirectamente. Porque está diciendo: lo que escribió Isaías se cumple en mí ahora, hoy, exactamente en este momento. Pues claro, dijeron: hay que matarlo, hay que despeñarlo porque se está declarando Dios, ¿no? Pero la verdad es que lo que está diciéndonos es que él lo escribió para que se cumpliera en él en ese momento. Impresionante, aquí es lo mismo. La piedra, el canto, el salmo, el canto de la piedra rechazada, lo cantan los judíos sin entender, lo siguen cantando hoy en su cena de Pascua, sin entender que la profecía ya se cumplió hace 2000 años. La cumplieron ellos, sus jefes religiosos, cuando rechazan a la piedra angular. También en la última cena se declara Dios indirectamente. Eso lo sé por el mismo personaje que acabo de mencionar. Es de Valencia, España. Se llama Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Porque además él de que es el historiador y experto en el Santo Grial, en la Semana Santa y en el Santo Sudario, también es abogado. Entonces, como abogado explica una cosa interesante, que es obvia después que te la explica un abogado, ¿no? Y es: si ustedes dos firman un contrato, entonces no puede llegar él a modificar el contrato que ustedes hicieron. Un derecho básico, un fundamento básico del derecho es: si ustedes quieren cambiarlo, solo ustedes lo pueden derogar o cambiar. No puede llegar un tercero acá. Entonces, ¿qué hizo Dios en el Sinaí? Hace un contrato. No es un contrato, pero para hablar en términos de derecho, un pacto. El Sinaí, el pacto que hace con Moisés, con el pueblo a través de Moisés. Siglos después, llega Dios otra vez, Dios, y hace un nuevo pacto, una nueva alianza. Esta vez sellada no con la sangre de corderos, como el pacto del Sinaí, sino sellada con la sangre del Cordero de Dios, de su Hijo. Entonces cambia el pacto, cambia el contrato, lo modifica. Entonces está declarando Dios. Porque si Dios hizo un pacto con su pueblo, el único que podía cambiarlo era el mismo Dios. Se está declarando Dios indirectamente. ¡Qué maravilla! Claro, como es tan humilde Dios, como es tan humilde Jesús, y no, nos cuesta mucho entender la humildad de Dios, Él no llega diciendo: yo soy Dios y me sirven y se postran. Viene a servir y no a ser servido. Nos cuesta mucho entender la humildad de Jesús. Por eso es que Él no llega diciendo: yo soy Dios. Se llama Hijo del Hombre a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y le lava los pies a sus apóstoles. Es una cosa que nos cuesta entender, pero indirectamente se declara Dios más de una vez. Ya cuando lo hace flagrantemente, o sea, directamente, pues porque Caifás lo pone en aprieto. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí, lo soy. Pues ya, reo de muerte. Pero porque lo obligan a declararse Dios. Pero antes, el Hijo del Hombre. Qué humildad, tú lo has dicho. ¿Sí? Bueno, entonces, dos de los evangelios dicen que apenas terminan de cantar los salmos de alabanza, salen hacia el huerto de los olivos. O sea, Cristo se brinca, se pasa, omite la bebida de la cuarta copa. Eso es muy extraño porque los judíos son cumplidores de normas por encima de cualquier cosa. De hecho, hasta Jesús se lo reclama. Se volvieron un pueblo cumplidor de preceptos, pero su corazón se apartó de Dios. Pero un judío nunca, jamás va a omitir un paso de nada, porque así lo forman desde que son niños. Entonces la pregunta es: ¿por qué no bebió la cuarta copa? Yo les puedo asegurar que los apóstoles habrán ido desde ahí hasta Getsemaní preguntándose: ¿y por qué el Señor Jesús se brincó la cuarta copa? ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué nos querrá decir? Esa cuarta copa no la bebe allá y está llorando, sudando sangre por ella en Getsemaní. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Está refiriéndose a la copa Vela Cacti, de la consumación. ¿Por qué? Porque cuando instituye la Eucaristía, la hace con base en una promesa. ¿Cuál es la promesa?
que tiene que derramar su sangre por nosotros. ¿Cuándo la cumple? Al día siguiente en el Calvario. Entonces, esta copa no la bebe en el cenáculo. Esta copa se encuentra con ella en el crucificado, en el Calvario, y la declara con la palabra asociada, que dice así: empaparon pues en vinagre una esponja, que ataron un hisopo y lo aproximaron a su boca. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: está consumado. Consumatum est en latín, tetelestai en griego. Está declarando que ahí es que se encuentra con la cuarta copa, en la cual sella la promesa que hizo con la tercera copa. Ahora bien, el vinagre es como un analgésico de piedad al que está sufriendo, para que, como el vinagre es de vino rancio, de vino pasado, que aunque está amargo, tiene alcohol, entonces adormece, entonces minimiza el sufrimiento. Jesús no lo bebe, no lo traga, porque no pretende disminuir su sufrimiento. Él solamente lo prueba para que se cumpla la Escritura y poder declarar consumatum est. Entonces, ¿cuándo realmente lo bebe? O sea, aunque aquí se consuma el misterio de manera anticipada, no se consuma el misterio de manera plena hasta el reino. Y os digo que, dijo en la última cena, una promesa, una profecía de la última cena: desde ahora no beberé del producto de la vid, o sea, el vino, hasta el día en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. O sea, lo que está diciendo, sí, aquí prueba el vinagre para dar cumplimiento, pero se consuma en plenitud en el reino, ¿saben dónde? En las bodas del Cordero. Lo que leímos hace tres láminas, Apocalipsis 19, 6, alegrados, regocijados, porque han llegado las bodas del Cordero. Y esa boda, en esa boda, se bebe vino de verdad. O sea, el banquete de bodas con el cual se inaugura el reino es un banquete donde se come y se bebe de verdad, en el cuerpo. Posiblemente la celebración base es eucarística. Quiero decir, yo no estoy negando que sea principalmente espiritual, por supuesto que sí. Pero gracias a San Ireneo de León entendí que no es solamente el banquete de bodas del Cordero con el cual se inaugura el reinado de Cristo en la tierra, no es solamente un banquete espiritual, es físico, se come y se bebe físicamente. A mí el libro que me abrió los ojos a ese misterio es San Ireneo de León. El libro se llama Contra las herejías y es un libro tan importante que está referido 23 veces en el Catecismo de la Iglesia Católica. Además es base de la patrística, San Ireneo, es de los santos padres que más escrito nos dejó. ¿Qué nos explica San Ireneo? Que el reino se inicia con un banquete donde están los justos resucitados, y por eso comen y beben. ¿Por qué? Porque los justos que no han resucitado, que están en el cielo, ¿verdad? Su alma está en el cielo, ni comen ni beben en el cielo, porque lo que come y bebe es el cuerpo. Qué obvio, pero hasta que no te lo dice un santazo, que además ya es doctor de la Iglesia, hasta que no te lo dice un santo, aunque es obvio, no se le había ocurrido a uno. Lo repito, en otras palabras, para darnos a entender, Moisés y Abraham están en el cielo ahora, claro. ¿Están bebiendo vino? No, porque el alma no toma vino. ¿Qué toma vino? El cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si Moisés y Abraham están tomando vino con Cristo en el reino, significa que acaban de resucitar. Están tomando el vino en el cuerpo. Por eso digo, es obvio, sí es obvio, pero es obvio después que te lo dice San Ireneo de León. Antes no era obvio. O sea, lo que está diciendo es que esto ocurre en el momento en el cual acaban de resucitar los justos y por eso se pueden sentar a la mesa a beber vino con Cristo. Ahí es donde se consuma el misterio en plenitud, con el banquete de bodas del Cordero que leímos en Apocalipsis 19. Ahí es que, fíjense, ¿qué dijo en la última cena? No beberé del producto de la vida, el vino. Y es un vino de verdad, que se bebe de verdad. Sea vino de uva normal, o sea Eucaristía, sea su sangre, el punto es que es físico. Me doy a entender, eso lo explica San Ireneo. Yo no estoy diciendo si es vino para solamente, qué rico, degustar, o si es vino de vida eterna y estás tomando su cáliz, su sangre. No lo sé, pero eso no es lo que está en discusión.
Lo que está explicando San Ireneo es que es vino que entra por el esófago y llega al estómago. ¿Qué quiere decir? Que el banquete de bodas del Cordero, con el cual se inicia el reinado de Cristo en el mundo, comparte el vino de a de veras, como dirían en México, que entra por la boca y baja por el esófago y llega al estómago. ¿Qué quiere decir? Que acaba de darse la resurrección. ¡Qué maravilla! Pues yo ahora lo entiendo porque lo leí en San Ireneo León. Yo antes no lo entendía. Por eso digo que los santos ven obvio cosas que para nosotros no son, para nosotros los mortales no son obvias. Vamos a ver un poco más el misterio de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua viene del verbo pasar. En hebreo es pasaj como verbo y se sustantiviza como pesaj, el paso, la Pascua. Hace referencia a la primera Pascua. ¿Qué es la Pascua? Dios pasa. ¿A qué pasa? A rescatar a unos y a castigar a otros. Eso fue lo que ocurrió en el Éxodo, ¿no? La Pascua, la primera Pascua que está narrada en el Éxodo, Dios pasó a rescatar a su pueblo y a castigar a los egipcios porque no quisieron obedecer la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios dada al faraón a través de Moisés? ¿Cuál fue la orden? Deja salir a mi pueblo. Y el faraón, palabras más, palabras menos, le dijo, no me da la gana. ¿Pero por qué es importante entender eso? Porque si, analizando la primera Pascua, la del Éxodo, entendemos la Pascua definitiva en Cristo narrada en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis narra la Pascua definitiva en Cristo. Entonces, si esto es un rescate, lo del Éxodo, ¿qué narra el Apocalipsis? Un rescate. Y hoy se da la misma discusión. Le vuelve a decir al faraón, el anticristo, el nuevo faraón, deja salir a mi pueblo, lo vengo a rescatar. ¿Y qué va a decir otra vez el faraón? Va a decir lo mismo, no me da la gana. ¿De qué? De dejar libres, de liberar a los hijos de Dios. No me da la gana, no quiero. Entonces vienen las luchas que están en el Apocalipsis, es como las luchas entre Dios y el faraón, que aquí las llamamos las 10 plagas y aquí las llamamos los 21 juicios. Pero hago el símil para que, sin entender el Éxodo, primera Pascua, no entendemos bien la Pascua definitiva, el rescate final del Apocalipsis. Repito, es un rescate lo que hay en el Apocalipsis. Entonces, ¿para quién es alegría y gozo y esperanza el Apocalipsis? Para el que se siente preso y desea ser liberado. Pero para el Egipto, para el faraón, para sus secuaces, entonces el Apocalipsis es no quiero, no quiero. No solo no quiero liberar al pueblo, no solo no quiero el Apocalipsis porque viene un juez, viene un castigador, viene, ¿entiendes? No quiero encontrarme, como dice el dicho, el que la debe la teme. El que la debe la teme significa que el que la debe no quiere encontrarse con el Apocalipsis. Pero el que espera el rescate anhela el cumplimiento del Apocalipsis. Entonces, la nueva Pascua se entiende analizando la primera Pascua. Entonces, como los judíos fueron liberados, los hebreos fueron liberados, pues ellos celebran todos los años la Pascua, es decir, la conmemoración, la acción de gracia a Dios por haber sido liberados en Egipto. Entonces, esa liturgia pascual se llama Seder de Pesaj, Seder significa orden y Pesaj significa Pascua. ¿Por qué le llaman orden? Porque es una liturgia de 15 pasos y como estaba yo diciendo, los judíos son cumplidores de normas, de pasos, o sea, ellos son paso 1, paso 2, paso 3, todo así es, son cumplidores. Y aquí están los 15 pasos y están en morado las cuatro copas que estaban en la lámina anterior, ¿las ven? En morado. Primera, segunda, tercera y cuarta, dos al principio, dos al final. Y si ustedes ven estos 15 pasos y lo comparan con la liturgia pascual católica, es decir, con la vigilia que hacemos el Sábado Santo, se dan cuenta que se parece mucho a lo que vamos haciendo, ¿no? La lectura del libro del Éxodo, los salmos de Jalel, los no sé qué, tal y cual. Solo que la comida de ellos para nosotros es la Eucaristía, pero digamos hay una similitud muy grande porque nuestra fe católica tiene su raíz en el judaísmo. Y de hecho, cuando yo lo expliqué en la mañana, más temprano, cuando el padre de la familia parte el matzá, que es el panásimo, él no sabe que lo que está anticipando es el misterio de la Eucaristía y el momento en el cual el sacerdote católico parte la hostia consagrada, representando que el momento exacto en el que Cristo muere en el Calvario. De hecho, el panásimo es figura, el panásimo o matzá hebreo es figura de la Eucaristía. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? En la fiesta de los ázimos pasaban una semana comiendo pan sin levadura, panásimo. ¿Qué representaba eso? Pues el fin de la cosecha agrícola del año anterior, dando paso al nuevo ciclo agrícola del nuevo año que comienza con la primavera. Y por una semana comes pan sin levadura
para descartar la levadura vieja y la harina vieja para que no contaminara la nueva harina con la nueva levadura. Pero ese paso de una semana realmente lo que representa para nosotros es como la conversión, ¿no? Dejar atrás el hombre viejo, hacer un hombre nuevo. Pero además, el pan ácimo lo que representa, lo que anticipa, es el misterio de la Eucaristía, porque como la levadura representa el pecado, entonces un pan sin levadura significa un pan sin pecado. ¿Y qué es el pan sin pecado? La Eucaristía. ¿Qué más va a ser? El sin pecado significa el sin mancha, el santo de Dios, Jesucristo. Por eso dice 1 Corintios 5:8, celebremos la fiesta, se refiere a la fiesta de los ácimos, la segunda fiesta del Eterno. Celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y de verdad. O sea, la levadura representa la malicia y la inmoralidad. Entonces, un pan sin levadura significa un pan sin malicia, sin inmoralidad, es decir, un pan sin mancha. El sin mancha, cordero sin mancha. Eso, anticipando el misterio de la Eucaristía. Ahora vamos a ver el misterio del Yom Kippur. Esto ya lo mencionamos más temprano, pero vamos a ver algo relacionado con un suceso histórico que ocurre no sé cuántos siglos después, que es muy relevante para nosotros los católicos, ¿no? ¿Qué es lo que hacían el día del Yom Kippur? Yo lo expliqué en la mañana, pero con un poquito más de detalle. Yo expliqué cuando él entraba y rozaba el arca de la alianza con sangre por encima. Pero vamos a unas horas más temprano en la misma mañana, el mismo día que se hace un poco más temprano. El sumo sacerdote, primero Aarón y después su sucesor, tenía que tomar dos corderos idénticos, lo dice acá Levíticos 16, tomar dos machos cabríos idénticos, los presentaba ante Yahvé y los echa suerte. ¿Qué significa los echa suerte? Yo no sé si era una moneda o no importa, como sea, caro sello. Si cae cara, mato este, y si cae sello, mato este. Entonces, el que cae, digamos, el que le toca en suerte a Yahvé, se ofrece como sacrificio por el pecado. Y el que le toca por suerte a Azazel, que representa a Satanás, se coloca vivo delante de Yahvé para hacer sobre la expiación y se echa al desierto. Aquí vemos una cosa extraña, porque el que le toca en suerte a Dios, lo mato. Y el que le toca en suerte al maligno, lo libero. Pareciera, la lógica humana pareciera indicar lo contrario, ¿no? Es decir, el que le toca suerte a Dios, lo libero. Y mato al que le toca. Pero fíjense que la lógica humana a veces no va contraria a la lógica divina. Bueno, entonces, ¿qué significa echar a suertes? Representa un juicio injusto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, yo me pongo aquí un momentito aquí al lado de Agustín, por favor, páreseme, amigo. Vamos a suponer que estamos nosotros dos imputados y uno va a ser asesinado y el otro va a ser liberado. Entonces llega un juez y dice, caro sello. Si cae cara, muere Mauricio, y si cae sello, muere Agustín. Yo diría, eso es injusto, porque si uno es malvado y uno es bueno, la única decisión justa sería saber quién obró mal y quién obró bien, liberar al que obró bien y matar al que obró mal. ¿Cómo vas a depender de echar a suertes? O sea, echar a suertes representa un juicio injusto, porque si yo fuera el que estoy aquí parado, digo, ¿cómo va a depender de una moneda? Eso no tiene sentido. Eso es, ya gracias, eso es un juicio injusto, o sea, echar a suerte representa un juicio injusto. Entonces, los judíos hicieron este rito, el rito del Yom Kippur, desde que Dios Padre entregó este rito como una obligación al sumo sacerdote, inicialmente Aarón y luego su sucesor, lo hicieron por siglos sin entender lo que estaban haciendo ni para qué lo hacían y menos pensando que representaba una profecía que se cumple justamente acá, Marcos 15, del 12 al 15. Entonces Pilato volvió a tomar la palabra y les dijo, ¿qué decís pues que haga con el rey de los judíos? Ellos gritaron, crucifícalo. Díjoles Pilato, pues ¿qué mal ha hecho? ¿Quién respondió esa pregunta? Nadie, no fue contestada. ¿Qué significa? Están indirectamente aceptando que no ha hecho ningún mal. De hecho, Pilato llega a declarar, no he encontrado falta alguna a este hombre. Y el pueblo al no contestar qué mal ha hecho, significa que todo el mundo acepta que es santo. Entonces, como él no ha hecho ningún mal, en lugar de responder la pregunta para liberarlo, la pregunta de no ha hecho mal, no, nadie responde la pregunta. Y ellos gritaron más fuerte, crucifícalo. Entonces Pilato, queriendo satisfacer la turba, les dejó en libertad a Barrabás. Y después de haber hecho flagelar a Jesús, lo entregó para... Es lo mismo, la misma injusticia.
Digo injusticia porque el que le toca a Dios es sacrificado. O sea, qué cosa tan loca. Pilato declara, no encuentro culpa en él y lo manda a matar. ¿Qué es eso? ¿Puede haber un juicio más injusto que este? Claro que ha habido muchos juicios injustos en la humanidad, pero es que este es el más santo de todos, entonces es el más injusto de las condenas a muerte. Además, es doblemente injusta porque no existía, y esto lo explica también Jorge Manuel Rodríguez Almenar y otros historiadores, no existía en la cultura romana ese doble castigo, no existía. Es decir, si es una amonestación, digamos, para corregir o para dar ejemplo, tal, lo flagelo y lo suelto. Tiene que vivir con esas llagas en la espalda toda su vida, con esa vergüenza y con ese sufrimiento. Y si es reo de muerte, lo mato y ya. ¿Qué es lo que no existía? Nunca había ocurrido, nunca, jamás, que en la misma persona se aplicaran las dos cosas. Lo flagelo y ya flagelado, ahora lo mato. Eso no tiene sentido, porque si es reo de muerte, mátalo y ya. Nunca había ocurrido tampoco en la historia humana que una persona hubiera sido coronada con espina. No existía, no se había inventado. Nadie había sido nunca coronado de espina. O sea, en Cristo se cumplen cosas que jamás se habían hecho. Yo creo que ni al mismo Satanás se le habían ocurrido hasta ese día. Es como que usó toda su malicia, toda su potencia malvada, la llevó al extremo. Entonces, no solo lo vamos a matar, primero tengo que destruir su cuerpo flagelando. ¿Qué significa queriendo satisfacer la turba? En lenguaje moderno lo podemos llamar, tomó la decisión políticamente correcta. Claro, porque él hizo lo que más le convino como procurador para mantener su cargo y la amistad con los sumos sacerdotes, ¿no? Con el Sanedrín. Esto es lo que parece que más me conviene. Pero estás condenando al justo, acabas de declarar que es justo. Es que así es, mira, le echamos la culpa a Pilato por su injusticia horrorosa, pero lamentablemente, ¿cuántas veces hacemos de Pilato? Yo tomo la decisión con la cual creo que me salvo el pellejo. Yo y mi familia tomamos todo el tiempo la decisión políticamente correcta, aunque me lleve a condenar al justo, aunque me lleve a escupir a Dios o a darle la espalda a Dios. O sea, todos tenemos o hemos sido un poco Pilatos en nuestra vida, debemos reconocerlo con humildad. Entonces, aquí se cumple una profecía, porque Pilato está haciendo el rol del sumo sacerdote. Echa suertes, que significa decide injustamente, y el que le toque en suerte a Yahvé es sacrificado por el pecado, es sacrificado, y el que le toca en suerte a Satanás es echado, es liberado. O sea, Levítico, el rito de Yom Kippur, que fue instruido por quién, por Dios Padre. Tengamos siempre, yo lo repito mucho, pero créanme, no es por ser cansón, es para que nos interiorizar el concepto, porque nos ha metido tanto odio al judaísmo y a los judíos, que sentimos un rechazo por el Antiguo Testamento y por lo que ellos hacen, pero si eso lo instruyó el Padre. Dios Padre no entregó basura, no enseñó cosas malas. Dios Padre lo que hacía era instruirnos, prepararnos a la venida de su Hijo, único Salvador, a la institución de la Eucaristía y a la celebración de la Santa Misa. O sea, lo que hizo el Padre preparaba un camino. Así hay que entenderlo. Nuestra fe católica tiene su raíz en ellos, en eso. Pues no nos hagamos odiadores de oficio. Yo explico en mi libro, obviamente, que eso no significa que yo esté apoyando a los sionistas dueños del mundo que van a instalar el nuevo orden mundial y que son los que nos van a esclavizar a todos. Obviamente que no estoy diciendo eso, pero no confundamos al judío de a pie, de fe, ortodoxo, al que tiene fe, con los dueños del mundo que nos quieren esclavizar. No mezclemos las dos cosas, porque es la misma miopía que hace a los protestantes no diferenciar la iglesia bimilenaria que fundó Cristo de la gran ramera que al final de los tiempos se hace prostituta y se hace amiga del mundo y que Dios condena con el juicio de la gran ramera en Apocalipsis 18 y 19. No mezclemos, ¿sí? ¿Entienden? Es tan injusto condenar al judío de a pie, refiriéndolo como satanista, sionista, illuminati, como injusto llamarnos a los católicos desde siempre, 2000 años, la gran ramera. Si nos duele que nos cataloguen así de mal, porque obviamente la Iglesia de Cristo no es la gran ramera, pues es la misma miopía de nosotros querer meter en el mismo saco a los sionistas y a los judíos. ¿Saben qué dice Jesús de estos dueños del mundo? ¿Cómo los refieren en el Apocalipsis? Dice,
de estos que se dicen judíos, mas no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. O sea, Jesús nos está invitando, con esa cita de la Apocalipsis, a diferenciar el judío de fe de ese que se pone el kipá y celebra la Pascua, no ama a Yahvé, no es verdaderamente judío, sino que se esconde bajo una religión judía y es un adorador de Lucifer. Jesús nos lo enseña a diferenciar. Pero esa miopía nos lleva a odiar a los judíos metiéndolos en el mismo saco con los sionistas, ¿entienden? Entonces, a rechazar al judío y a la cultura judía y a odiar a los judíos. ¿Odiar a los judíos? ¿Cómo vamos a odiar a los judíos? Vamos a odiar a los judíos. Y Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, de Él. Vamos a odiar a los judíos, por favor. Lo que tenemos que rechazar a los que se dicen judíos y no lo son, son los dueños del mundo y nos quieren esclavizar. Ay, perdón. Entonces, yo acabo de decir una cosa que puede parecer inclusive blasfemia, porque yo acabo de decir que los dos machos cabríos tienen que ser idénticos. Entonces, ¿cómo vas a decir, Mauricio, que estos dos son idénticos, este malvado y el santo de Dios? Suena casi como un insulto. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista teológico, para que vean que sí tiene sentido. Entonces, ¿quién es este personaje? ¿Qué es? Vamos a analizar etimológicamente su nombre. En la mayor parte de las culturas, bueno, hay muchos tipos de apellidos, pero los expertos del tema lo clasifican los principales en tres tipos: patronímico, de quién desciende; toponímico, de qué geografía; y los que tienen que ver con el oficio. Y en la mayor parte de las culturas, el más común es el patronímico, de quién desciendes, y está asociado a un sufijo. Entonces, Fernández, hijo de Fernando. En las culturas nórdicas, pues, por ejemplo, en Suecia, Stephenson es hijo de Stephen. Aquí en lo anglosajón es más el son, ¿no? Johansson, hijo de Johan, ¿no? Entonces, un sufijo. Pero en la cultura hebrea y en la cultura musulmana es un prefijo, no un sufijo. Y el prefijo es bar o ben. ¿Han escuchado el famoso Ben Gurión? Ben Gurión es hijo de Ben. Perdón, hijo de Gurión. Barabás, ¿qué es? Vamos a ver qué es Barabás. Voy a poner dos ejemplos antes de concluir. Jesús le dice a Simón, y tú, Simón, Bar Joná, o sea, Simón, hijo de Juan, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón es el nombre, Bar Joná es su apellido. ¿Qué significa que el apellido de Simón? Que era hijo de Juan. Por eso es que las Biblias casi todas traducen y tú, Simón, hijo de Juan. Pero lo que dice originalmente en arameo es y tú, Simón, Bar Joná. Y el otro ejemplo, el cieguito. Su apellido es Bartimeo. Significa que es hijo de Timeo. Su papá se llama Timeo. Entonces, ¿qué es Barabá? El hijo del padre. ¿Y quién está aquí al lado de él? El hijo del padre. El hijo del padre por naturaleza. Y nosotros los hombres somos el hijo del padre por adopción. O sea, aquí están los dos machos cabríos idénticos. Claro, no en el comportamiento, que obviamente este es el santo y este es el pecador. Pero aquí está representando al hombre. Todos somos pecadores, todos somos manchados. Pero aquí están iguales en el sentido que él es el único hijo del padre, pero Dios nos hace hijos para salvarnos, hacer. O sea, aquí están los dos hijos del Padre por naturaleza y por nombre. Pero el misterio más profundo es teológico. Y lo dice, por ejemplo, en las epístolas del primer Papa, de Pedro, que dice que, y lo explican también varios santos, que como el hombre cayó en pecado, en desgracia, lo que nos quedaba a nosotros los hombres, ¿qué es? La condenación eterna. ¿Y el rescate en qué consistía? Que Dios se humilla, se despoja de su condición divina, dice San Pedro, el primer Papa. La cita se las digo después porque no me la acuerdo de memoria. Pero Dios se despoja de su condición divina, no hace alarde de su condición divina, se despoja de su condición divina y se humilla hasta nuestra condición humana. ¿Para qué? Para igualarse a mí, para hacerse uno conmigo y así poder rescatarme y elevarme a la condición divina a la que estoy llamado por vocación. Esto de las epístolas de Pedro, la cita se las doy después. O sea, Dios se humilla haciéndose uno igual a mí, se abaja hasta la condición humana para rescatarme y elevarme a la condición divina a la que estoy llamado por vocación. Impresionante.
Claro, se hace uno igual a mí en todo menos en el pecado, lo dice la Biblia, igual en todo menos en el pecado, pero igual en todo lo demás, en todo, un ser humano completamente igual a nosotros. Es decir, por ser Dios no sufría menos, no le dolía menos los latigazos. Por ser Dios no es que no sentía hambre, claro que sentía hambre. ¿Entiendes? Se hace igual a todo menos en el pecado. Entonces aquí tenemos los dos hijos del Padre, los dos machos cabríos idénticos. ¿Qué quiere decir? Que en la Biblia, y esto es un principio exegético muy importante, lo explico con mucho detalle en el libro Parusía, los sucesos históricos son proféticos. Esa no es la única regla de exégesis, obviamente son varias, pero yo destaco esa porque es una de las menos conocidas y en mis estudios es una regla de exégesis fundamental. Los sucesos históricos son proféticos. Quiere decir que lo que hacían los sumos sacerdotes con los dos machos, cabríos, seleccionando uno, matando uno, liberando al otro, tal y cual, es histórico, eso lo hacían, pero anunciaba una profecía. Y cada cosa que ocurre en el Antiguo Testamento anuncia una profecía. Y de hecho Jesús pone muchos ejemplos. Así como Moisés elevó la serpiente en un palo en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre sobre un palo. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que hizo Moisés es histórico, claro, pero es profético porque anuncia que también el Hijo del Hombre tenía que ser elevado sobre un madero. Dice también Jesús, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un cetáceo, así el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra antes de resucitar. O sea, lo de Jonás en la ballena, en la barriga de la ballena, es histórico, sí, ocurrió, es histórico, es real. Eres profético, sí, anuncia que también el Hijo del Hombre tiene que estar en el vientre, no de la ballena, sino de la tierra. Entonces, los sucesos históricos, bíblicos, son proféticos. Entonces, uno se da cuenta que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento y que se hacían y que sucedían en el Antiguo Testamento anunciaban una profecía. Entonces, el hecho de que Dios mande a Moisés para liberar a su pueblo es histórico, claro, pero es profético porque Dios manda a su verdadero libertador, al final de los tiempos, el verdadero Moisés, el verdadero rescatador, para liberar a su pueblo. Pero así como ellos pasaron el Mar Rojo, pues nosotros vamos a pasar nuestro Mar Rojo, el que sea, ¿entienden? No importa, el que sea. Pero vamos a pasar un Mar Rojo, de la manera que sea, porque ese paso por el Mar Rojo es histórico y también es profético. Vamos a ver ahora un misterio hermosísimo, se llama el misterio del rey sacerdote, el misterio de Melquisedec. Y que tiene que ver con un suceso importantísimo que cambió el curso de la historia y que ocurrió en el río Jordán. Vamos a ver quién es este Melquisedec. ¿Qué personaje tan misterioso? Dice la Biblia, sin padre, sin madre, sin genealogía, no se sabe dónde vino, no se sabe para dónde fue, no se sabe si murió, si no murió, no se sabe casi nada de él. ¿Qué se sabe? Que se le presenta a Abraham después de que han ganado una batalla. Vienen contentos de ganar una guerra y con alguno de los pueblos de Canaán, de la Tierra Prometida, y de regreso de esa victoria se encuentran con este personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem, que además presenta pan y vino, pues era sacerdote de Dios Altísimo. Fíjense que destaqué en color azul dos cosas relevantes, es rey y también es sacerdote. ¿Qué otra cosa interesante? Que presenta pan y vino. ¿Por qué es relevante? Porque en el sacerdocio levítico, que comienza con Aarón, la ofrenda no es pan y vino. ¿Cuál es la ofrenda? Un cordero. Pero fíjense que antes de la ley, o sea, antes de haber entregado la ley a Moisés, la ofrenda ante ley, pre-ley, era pan y vino, como hacía Melquisedec. ¿Y qué hace? Bendice a Abraham. Lo bendice. Entonces aquí tenemos este personaje misterioso, que no se sabe bien quién es. Algunos santos han pensado que pudiera ser el mismo Cristo el que se le apareció. No hay consenso en eso, pero si no es Cristo, por lo menos unánimemente se aceptan todos que lo representa proféticamente, sea o no sea el mismo Cristo. Entonces se le presenta a Abraham y lo bendice. ¿Quién es Abraham? Pues además de ser el padre de la fe, es el padre de Isaac, el abuelo de Jacob, y Jacob pues tiene sus 12 hijos varones, tuvo también una hija mujer, pero aquí estamos hablando de los varones porque son de donde vienen las 12 tribus de Israel y coloco en colores las dos que están asociadas al misterio que estamos analizando. La tribu de Leví, porque es la que está asociada al sacerdocio, y la tribu de Judá, que es la que está asociada al reinado. Entonces, de Leví vienen los levitas, y los dos levitas
más famosos, pues Moisés y Aarón, los dos son levitas. Moisés es el que recibe la ley. ¿Qué es la ley? Lo dije en la mañana, pero lo repito porque quiero que lo aprendan de memoria, es el Pentateuco. En hebreo se dice la Torá. Nosotros llamamos el Pentateuco, es la ley, que la recibe de Dios entera por mediación de ángeles. Hay tres o cuatro citas bíblicas que lo dicen así como lo acabo de decir, y es bueno repetirlo para que no nos dejemos engañar por la teoría falsa, satánica, del origen múltiple de la ley. Que la ley fue en varios tiempos, por varios profetas, por varios no sé qué, como si fuera una obra humana. No, la ley es enteramente divina y entregada enteramente a Moisés. Y eso es fundamental de entenderlo y aceptarlo, y además lo dice la Biblia. Bueno, Aarón, es, además de ser levita, inicia lo que se llama el sacerdocio aarónico, es decir, los sumos sacerdotes, que en hebreo se dice Cohen en singular y Kohanim en plural. ¿Por qué separo los Cohen de los levitas? Porque los levitas son todos los sacerdotes, como también Moisés y todos los otros levitas. Pero para ser sumo sacerdote, tenía que ser descendiente varón de Aarón. Quiero decir, por ejemplo, los hijos de Moisés son levitas y los hijos de todos los demás descendientes de Leví son levitas. Pero Kohanim solo puede ser un descendiente de Aarón. Es como una rama. Levitas son todos los sacerdotes, pero hay una rama del sacerdocio que son los descendientes de Aarón, que son los Kohanim, en singular Cohen. ¿Por qué es importante? Porque si no eras descendiente de Aarón, podías ser sacerdote, pero no podías ser sumo sacerdote. Esto es el lado de los levitas, del sacerdocio. ¿Qué está del lado de Judá? Vienen los reyes. Esta es la casa sacerdotal y esta es la casa real. Y el más famoso de los reyes, el rey David. No es el más importante, fueron 44 reyes, pero el más famoso. Cuando viene dice el rey primero que se le viene a la mente del Antiguo Testamento, el rey David, el más famoso. Ahora, si bien David es el más famoso de los reyes, no es el más importante. ¿Quién es el hombre, quién es el santo varón que lleva el reinado a la plenitud? Claro, Jesús. O sea, el más importante rey, el que lleva el reinado a su plenitud, es Jesús. Pregunta fácil, todo el mundo la respondió, todo el mundo se la sabía. Ahora voy a hacer la misma pregunta del otro lado, porque del otro lado no es tan sencilla la respuesta, o sea, un poquito más complicada. El más famoso de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento es Aarón, pero tampoco es el más importante, como David no es el más importante. Entonces, ¿quién es el santo varón? Y si te la sabes, no me la respondas, por favor, deja a los demás. ¿Quién es el santo varón, o sea, el más grande santo de los sumos sacerdotes? El que lleva el sacerdocio aarónico a su plenitud. No, el sacerdocio aarónico. Jesús es sacerdocio mesiánico. Él inaugura el sacerdocio mesiánico. Por eso es que él regresa a pan y vino como Melquisedec. No, me refiero a los sumos sacerdotes que tenían el sacrificio del cordero, o sea, donde la ofrenda era el cordero. ¿Quién es el santo varón, el más grande de los sacerdotes aarónicos, el que lleva el sacerdocio aarónico a la plenitud? No, porque Pedro también es de sacerdocio de Melquisedec. O sea, de sacerdocio mesiánico. No, ni uno. Y de hecho, su padre es Cohen. Y él es Cohen. ¿Quién es su padre? Zacarías. Zacarías recibe la profecía del nacimiento de Juan. O sea, es el único sacerdote cuyo nacimiento fue predicho por un ángel. ¿Dónde? En el santo, en el lugar santo. ¿Quién le hace la predicción a Zacarías? Gabriel. El mismo de la Anunciación se le aparece cuando él está ejerciendo su ministerio sacerdotal. Él está dentro con el incienso, con lo que le tocara hacer ese día, y ejerciendo su ministerio sacerdotal en el santo, se le aparece nada más y nada menos que el arcángel San Gabriel y le dice: tu mujer, si mayor, vieja, estéril, lo que tú quieras, no importa, tendrá, dar a luz un hijo que tendrá la misión magna de preparar el camino al Mesías, allanar los caminos, preparar un sendero, dejarle un pueblo bien dispuesto al Mesías. Imagínense tamaña profecía.
Y él, por ponerle en duda, quedó mudo hasta después de que nació, por no haberle creído a San Gabriel. Una ofensa. O sea, una ofensa a Dios por la incredulidad. Pero bueno, al punto es el único sacerdote cuyo nacimiento fue predicho a través de un ángel. Y no es cualquier sacerdote. Sacerdote porque es levita. Pero además es Kohanim, o es un Cohen en singular, porque es descendiente varón de Aarón. Y no solo es descendiente varón de Aarón, o sea, no solo es un Cohen, es el más grande, más santo y más importante de todos los sumos sacerdotes. Porque él es el que lleva el sacerdocio aarónico a la plenitud. Y se encuentra en el río Jordán con el que lleva el reinado a la plenitud. ¿Para qué? No solo para un bautizo, que eso se lo sabe todo el mundo, para llevar a cabo la transferencia del sacerdocio aarónico al sacerdocio mesiánico. Es una transferencia, un pase de testigo, pero cambiando el sacerdocio, porque ya Jesús ya no va a sacrificar corderos, ya no va a mandar a los sacerdotes a matar animales. A partir de él, los sacerdotes vuelven a ofrecer pan y vino, por eso es que en la misa tenemos pan y vino, o sea, nosotros estamos bajo el sacerdocio mesiánico, o sea, bajo el rito de Melquisedec. Por eso que los católicos no tenemos que matar animales. Entonces, ¿dónde está este misterio de la transferencia del sacerdocio? Esto es como en las Olimpíadas, las carreras de testigos, ¿no? Viene corriendo este con el testigo, se lo pasa y el de adelante lo agarra aquí y sigue corriendo. El que le pasa el testigo es Juan Bautista, el carrera por relevo. Y el que recibe el testigo es Jesús. Pero lo recibe porque ahora el sumo sacerdote pasa a ser Jesús, pero lo recibe cambiándolo. Para entender ese cambio del sacerdocio, tenemos Hebreos 7, 8, 9 y 10. Yo voy a referir solamente dos fragmentos para darme a entender, lo demás lo leen con calma en sus casas. ¿Qué dice Hebreos 7? Sí, pues, la perfección se hubiera dado por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? ¿Ven? O sea, si hubiera sido perfecto este rito, si hubiera resuelto el problema de la redención humana, si hubiera sido perfecto, ¿qué necesidad hubiera, dice, de que se levantara otro sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec? Porque cambiándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley. Pues aquel de quien esto se dice pertenecía a otra tribu, la de Judá, de la cual nadie habló, nadie sirvió en el altar. En efecto, manifiesto es que de Judá brotó el Señor nuestro, de cual tribu nada dice Moisés cuando habla de sacerdotes. Esto es todavía mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Entonces la clave es que aquí, en el Jordán, con Cristo, cambia la ley y cambia el sacerdocio. O dicho en otras palabras, el sacerdocio aarónico termina con Juan Bautista y comienza ahí en el Jordán el sacerdocio mesiánico. ¿Ustedes saben la diferencia entre la palabra eterno y la palabra sempiterno? ¿Quién la sabe? ¿No? Eterno no tiene inicio y no tiene fin. O sea, desde siempre hasta siempre. Por ejemplo, Cristo es el Hijo Eterno del Padre. El Hijo desde siempre y hasta siempre. Sempiterno es algo que sí tiene un momento de inicio, pero no tiene fin. Cuando se habla del sacerdocio de Cristo, como sumo sacerdote, se utiliza la palabra sempiterno, porque Él es sumo sacerdote desde este momento. Y ya es sumo sacerdote para siempre, pero Él no lo era. ¿Tiene sentido que Cristo no era sumo sacerdote desde siempre, desde toda la eternidad? Sí lo tienen, ¿saben por qué? Porque el sacerdocio y los sacramentos existen en respuesta al pecado del hombre. Por eso la Eucaristía no es eterna. ¿Entienden? El sacerdocio no es eterno, es sempiterno. Los sacramentos no existían. ¿Por qué no existían los sacramentos desde toda la eternidad? Porque los sacramentos los crea Dios para rescatar al hombre, para salvarnos. El bautismo existe porque lo perdimos con el pecado. ¿Ustedes creen que Adán necesita bautizarse? De hecho, en Génesis 6 es donde dice que Dios retira el espíritu del hombre. Génesis 6. Entonces, ¿cómo lo recuperamos? Con el bautismo.
pero Dios lo retira por el pecado. El hombre no necesitaba el bautismo. O sea, los sacramentos no son eternos, son sempiternos, ¿no? Cristo es el sumo sacerdote sempiterno porque inicia su sacerdocio cuando Dios Padre le entrega. Ahora, Cristo es rey eterno, rey desde siempre hasta siempre. Pero es sacerdocio sempiterno desde el momento que recibe de Juan la misión sacerdotal y a partir de ahí sí es sumo sacerdote para el resto de la eternidad. Quiero caminar contigo.